Vale, mirad. Lilia se va a querer farmear el gordo, a la que se el farme el gordote. Voy a tirar E más flash. No flash más, E más flash. Precasteamos la E, veréis. Ahora, ahí está. Y ahora, 100% muerta. Clic, 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 clic. Triturada por el guardián de las estrellas. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Y bienvenidos a una partida con el Urrogoto, que ha sido recientemente bufadito. Vamos a hacer aquí la rotativa. O espérate, me tendría que haber... Y gasta el smite, bueno, whatever. Se tendría que haber puesto un poco más cerca del Viego para que no me llevase yo dos golpes, porque... Au, quería ayudarle lo máximo posible haciendo todas las aplicaciones de la pasiva, pero ahora estoy jodido. Ya vengo jodido. Bueno, el caso que a Urgol le han bufado un... ¿En serio vas a jugar así, Lilia? ¿En serio? ¿En serio? Que a Urgol le han bufado un poquitín. Le han bufado... Nada, le han bajado un poquito el cooldown a la Q y le han quitado un poco del coste de maná. No es que sea la gran hostia, pero me apetecía probarlo. Me apetecía ver qué tal estaba. Hacía tiempo que no lo jugaba. Y voy contra una Lilia que va a ser bastante tocapelotillas. Viene el Viego a ayudarme después de el desaguisado que me ha hecho. A ver si le podemos sacar vida. Ahí está la cervatilla. La pillo, la meto bajo torre, está muerta. Vale, gasta flash, está muerta ahora porque le viene Viego. Vale, facilito, muy facilito. No debería ser difícil, para Viego tiene rojo además. Vale, facilito. Ah, es que se ha puesto a pokearme, a ver. Me ha visto bajo de vida, tal, se han malentonado y nada, bajo torre quedó. Quedaste debajo torre clown. Vale, bien. A ver qué tal Urgot. Aparte que, bueno, nunca viene de más recordar al... Oye, que vale que tenga poca vida, pero... Punk. Te destruyo. O sea, vale que tenga poca vida, pero no me puedes hacer ese disrespect de nivel 2 contra nivel 3 con todos los minions. Con press de ataque y con Urgo que tiene las patas activadas, que hace muchísimo daño en early con las patas. Tiene mucho cooldown, pero hace mucho daño, claro. Si vas directamente hacia él, pues facilito. Que eso, nunca viene de más recordar a este campeón, que es muy divertido de jugar. A ver, no es el mejor, al menos a mí no me gusta. Espérate, que igual hago teleport a la bot lane, Sí. No me han visto todavía. Vale, la pillo. Ok, me empuja para atrás, pero ya le he pillado, está stuneada. Ha gastado flash, se muere igualmente. Se ha gastado... Bien. Los dos gastan flash. Matamos a uno. De puta madre, yo me voy. Aquí no ha pasado nada. Y... a casita. Vale. Haciendo cosas, que eso, que... Urgot es un campeón muy divertido. El tema de la ulti, el tema del lockdown a un enemigo en concreto y el burst está muy bien. El problema de Urgot es que... Bueno, me voy a quedar para las botas, El problema de Urgot es que es muy lento, tiene una hitbox muy grande y se considera, sobre todo esto es la más putada, y de hecho yo es lo que le cambiaría a Urgot para hacerlo de vuelta viable, sin bufarle demasiado, y es que se considera un campeón de rango, y por tanto hay runas y hay objetos que le van muy mal. Por cierto, qué fea es esta skin, Dios, da miedo, parece Sullivan, el de Monstruos S.A., ¿sabéis? Creo que se llama Sullivan, el malo de Monstruos S.A. Bien, los pillé. Bueno, sobre todo pillé el gordote, que era el más importante. Las patas son muy feas, tío. Las patas son feísimas. Parecen de una película vieja y pocha. Como de sci-fi viejo. Y eso, que en general el campeón no es el mejor del mundo porque le falta daño. Y diréis, ¿le falta daño? ¿Qué va a faltarle daño? Si es lo mejor que tiene. Sí, a ver, tiene bastante daño, pero te lo tienes que buildear con la hidra titánica y tal. Y si te lo haces tanque, no aguanta prácticamente nada. Entonces o tienes que fedearte mucho, o en las teamfights no eres muy útil. Es muy fácil de acertar por las skillshots. En general es un campeón que no acaba de ser el mejor de todos por esta, porque es como muy ortopédico de jugar. Pero es muy divertido, tiene lo de la ulti, es súper divertido. Y la E es muy divertida, y el burst que tiene, bueno, ya lo he dicho. Así que vamos a comprobarlo aquí con Lilia, que ahora que llevamos bien. Ahí está. ¡Ey! Me falta un otro ataque. Ahí está. Press attack. Por cierto, hay que llevarlo con press attack, Intenta llevarlo con Conqueror. Pero el Conqueror lo estaqueas de uno en uno, por eso de que eres rango con los autoataques.
Y a pesar de pegar muchos autoataques, tardas bastante. Y no acaba de rentar. O sea que yo prefiero el press de ataque. Y fallé. Pero ahí está, press de atacado. Vale, vamos a hacer ahora. Vale, vale, mirad, 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 mirad. Lilla se va a querer farmear el gordo. A la que se el farmea el gordote, voy a tirar E más flash. No flash más, E más flash. Precasteamos la E. Veréis, veréis. Ahora, ahí está. Y ahora, 100% muerta. Clic, 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 clic. Triturada por el guardián de las estrellas. Es la skin, ¿no? De guardián estelar. Bien, el truquito este de Urgot, que es más o menos conocido, ¿no? Bueno, por si no lo conocéis, tiras la E y luego tiras el flash. Y entonces, mientras casteas la E, tiras el flash. Y así instantáneamente sale tu salto sin ningún tipo de counterplay por parte del rival, porque es instantáneo, ¿no? Nadie se lo espera, vamos. Bueno, sí, te lo puedes llegar a esperar y contrarrestar con tu propio flash a la que ves que... Tú me vas a dejar en paz, ¿no? Pesado. A la que ves que... Que el enemigo, o sea, que el Urgo tira la E, tú te puedes imaginar que va a tirar un flash, ¿no? Como por ejemplo cuando Darius está muy lejos y tira la Q, que te puedes imaginar que va a hacer culo más flash. Pues algo similar, pero con un salto es mucho más efectivo con Urgot. Y pillas desprevenidos al 99,9% de los jugadores. Te diría que hasta, no sé, hasta Master o más alto, un poco más alto que Master incluso, la gente no lo empieza a vislumbrar esto. O sea que es algo que tienes de gratis cada vez que tiras la E más flash. Es un hook gratuito que tienes, pero hacerlo bien. Hay que esperar a que el enemigo vaya a farmear o algo así, porque si no corres el riesgo de que, aunque el enemigo no se lo espere, corres el riesgo de fallarlo si se está moviendo erráticamente. ¡Ay, gordote! Bueno, nos vamos a hacer la Hidra Titánica de primer ítem. No es que sea un ítem muy bueno para tenerlo de primero por el tema de que no tienes escalado y tal, pero con Urgot pues tiene esa especial sinergia de que lo aplicas con cada W, aunque sea... Un efecto reducido sigue mereciendo más o menos la pena. Y ya que vamos bien, ¿por qué no? Vamos 2-0-2, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerse la Hidra Titánica? Tenemos las botas de Mercurio para evitar el CC de Lilla. Que por cierto, no lo he comentado. Voy con máxima tenacidad de esta partida. Voy a ver si puedo tirar un ulti en medio. A ver si me da tiempo a llegar a tirar un ulti en medio. Va a ser que no, Va a ser que me voy a tener que dar toda la vuelta. Voy a darme la vuelta por aquí porque está el cangrejo de visión. Así que... Así que damos toda la vuelta aquí para ser un poco más sneaky y que no sepan por dónde vamos. Aunque, bueno, obviamente saben que vamos a ir por aquí, pero ir por el río no me parecía buena idea de vuelta. Voy con máxima tenacidad de las runas. No solo llevo la de Legend Tenacity, sino que además llevo un flinch en el inquebrantable, ¿vale? Así, y aparte las botas de Mercurio. Así que voy a ir con más de un 50% de tenacidad. Básicamente eso quiere decir que los CCs me van a durar menos de la mitad de lo que durarían normalmente. Y eso con un campeón que es tan ortopédico como Urgot, que es lento, que se come los CCs con facilidad porque es fácil de golpear y tal, pues le viene francamente bien, sobre todo pues contra una Lilla, un Ryze, una Senna. Son campeones de CC y Urgot lo va a agradecer el tema de tener la tenacidad. Ya lo veréis, seguro que hay un momento en el que la tenacidad me salva la vida, o al menos me ayuda a hacer un kill o a escaparme o lo que sea, ya veréis. Una cosa muy guay que tiene Urgot es que se hace los heraldos muy rápido. Porque si no lo sabéis, a los heraldos cuantos más autoataques le metes, más rápido abren el ojo del heraldo. Hasta un mínimo de 3 segundos. Y lo que hace Urgot, pues otra cosa no, pero mete muchísimos autoataques por segundo. Así que es uno de los campeones que más rápido pues se hace en el heraldo. Y a ver si podemos pillar aquí a Lilla rápidamente. Nah, se va, aunque la ralentice. Nah, se pira. No llegó. Bueno, le saco un poco de vida. Y aquí Pacios, pues Gloria, pues eso, los heraldos cuando tú le pegas al ojo del heraldo va a estar cerrado 10 segundos, ¿vale? 10 segundazos enormes. Nunca está cerrado 10 segundos enteros porque con los autoataques les vas bajando ese tiempo hasta un mínimo de 3, ya digo. Pero hay campeones que lo consiguen dejar en 6, otros en 5, otros en 7, otros en 4. Bueno, Urgot siempre lo baja a 3 porque hace muchísimos autoataques. Por eso es uno de los que más rápido se hace en el heraldo. Y otra cosa más que os lleváis, mirad. Pues mira, luego igual hasta me marco un vídeo de estos shorts que estoy haciendo. ¡Epa! Adiós, gordote. Como el que hice con Lisandra. ¿Os acordáis? Bueno, no sé si visteis mi vídeo de Lisandra. Luego le saqué un vídeo short resumiendo todos los consejos posibles que sé del campeón. Y lo que se está haciendo Lilla es, parece ser el corazón de hielo. O el Randuin. No, el corazón de hielo se está haciendo. Espérate, ahí se... Vale, bien, uno por uno.
Parece ser que todo es fácil de farmear. Los Pingwars son muy agradables de farmear con Urgot, te los haces realmente rápido, sobre todo si estás acostumbrado a cargar campeones como, pues eso, como Tanken, Chorn, Mundo. Bueno, Mundo se los hace rápido, pero cuando estás acostumbrado a jugar tanques, pues lo que tardas en meter un auto con uno, con Urgot metes ahí los cuatro y es bastante agradable de farmear. Se está haciendo, ya digo, el corazón de hielo, parece ser la Lilla, y esto pues sinceramente contaría... Ahí está, le sacamos vida, le sacamos lo que podemos. Buah, es que ya con este ítem, con el ítem ese que no sé cómo se llama, la armadura que lleva, con ese ítem ya me bloquea un montón de daño, porque es un ítem que funciona bloqueando una cantidad base de cada autoataque. Entonces, como los autos de Urgot son muy abundantes, pero hacen poco daño, evidentemente, porque si no estaría OP, no voy a poder tirar el TP por abajo. Hubiese querido, igual lo tiro igualmente, A la que vuelva a base, igual tiro el TP ahí. Sí, me parece buen TP. Me parece buen TP. ¡Ulti! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! No le he pillado con... ¡Ay! ¿La pillamos igualmente? ¿Stun? No tiene stun. No podemos. Ah, no ha llegado, qué rabia. Pues nada. ¡Ojo la Quillana! Facilita, vale. Buena Morgana, buena CCada. Ahí, le quería hacer el Fear y bueno, gastó Flash a punto para salvarse en la escena. Pero bueno, está bastante confinada aquí. No va a poder escapar la cenita. Al podillo. Bueno, lo que estamos haciendo, chavales. Menudas diveadas. Cuidado que viene el Ryze, pero está solo, o sea, no puede hacer nada. Está ahí el Ryze, Está ahí. Hostia, se me ha ido. Está ahí, no me puede hacer nada, no me puede matar. ¿Qué está haciendo el Ryze? ¿Hola? ¿Hola? Adiós. Ok, bien, buena esa Ryze, crack. Hostia, el heraldo se ha quedado fatal ahí, se ha quedado super pocho. Menos mal que no lo han podido matar la Vayne. Vale, vale. Nada, pero no. Bien, pega igualmente. Me ha hecho, me va a llevar oro. Me apetece llevarme oro. Es que si me iba sin más no me lleva el oro, pero mira, me apetece. Ahora ya el heraldo sí que no golpea. Bueno, ya digo, Hidra Titánica de primer ítem. No es el ítem más eficiente del mundo, pero es desde luego el que necesita Urgot para maximizar el daño en early. Creo que no hay ítem que le dé más daño que la Hidra Titánica. Ya digo, sigue siendo un ítem de mid late game, pero con Urgot y con Kled se pueden hacer estas excepciones. Y hacértelo de primer ítem aparte te ayuda mucho a pusear. Sí que es verdad que tienes la pasiva de las patas para pusear. Y efectivamente, corazón de hielo que se ha hecho la Lilla, pues no me reduce la velocidad de ataque, porque la velocidad de ataque de la W está fijada, es exactamente siempre la misma independientemente de todo lo que pase. O sea, es como... no la puedes ni aumentar ni reducir, ¿vale? La velocidad de ataque de la W. Pero la pasiva esa de... creo que se llama de Rock Solid, esa sí que molesta bastante. Y ahora acaban de palmar unos cuantos de mis aliados, pero bueno, me voy a llevar a ver si puedo alguna placa más antes de que se acaben, que se van a acabar en breves. Ahora tenemos esto para pushear rápido. Y os voy a enseñar, ahí no voy a poder, pero 1, 2, 3, 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Ahora os explico esto porque ya lo expliqué en un vídeo hace mucho. Pero, ahí está. Pero con Urgot es muy importante ir alternando los autoataques de la W con autoataques normales. A razón de 1, 2, 3 de W y el cuarto normal, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Como si fuera un vals. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Algo así. Y a este men le voy a pillar con el E más Flash. ¡Ahí está! ¡No! ¡Lo! Os dije que era impredecible. Pues, ¿sabéis lo que creo que ha hecho? El men ha tirado el Flash sin más. O sea, el men ni siquiera se pensaba que yo fuera a tirar el Flash. Y lo ha tirado de forma preventiva y le ha salido bastante bien. O sea que, igual es muy bueno y lo ha reaccionado. Pero yo creo que lo ha tirado de forma preventiva y le ha salido bastante bien. Pues nada, oye, os dije que era difícil de reaccionar, pues... Hola, Quillana, what are you doing, baby? Venga, que me cuidas. Y eso que he fallado la E, ¿eh? Y eso que he tirado mal la E. Y eso que la E la he tirado mal, pero bueno. O sea, es tú, si es nivel 8 y tengo la Hidra Titánica, pues el daño... digamos que no escasea. Es de lo mejor que tiene Urgot, lo hemos comentado al principio. De lo mejor que tiene Urgot es el daño aislado a un solo objetivo cuando lo haces lockdown. Que en este caso ni siquiera se lo he hecho. Lockdown es un concepto de cuando pillas a un enemigo y le pegas en plan a placer, ¿no? Como si fuera un muñeco de prácticas. Bueno, pues ni siquiera lo he hecho porque no le he dado con la E, pero mira, da igual. Y con la ulti ya, es que es muy buena en uno contra uno. Pensemos que eso, es que la ulti hace un 25%. Imaginaos que la ulti de Urgot
¿vale, chicos? Hace el propio daño de la ulti de Urgot, que es poquito, son 100 y pico, 150 por ahí. Y luego hace un 25% de la vida máxima del enemigo en daño verdadero. O sea, es como, imaginaos una ulti de Cho'Gath, imaginaos una ulti de Darius muy cargada, imaginaos una Q de Camille. Ay, Dios mío, la Camille que rota está, que tenga la ulti de Cho'Gath en cada Q. En fin, nos llevamos esto rápidamente. Lee Sin no es jungla, ¿vale? No le estoy robando la jungla a Lee Sin. El Viego es el jungla y está abajo. Vale, vale, Lilla por aquí. Ponemos un ping war aquí, otro war por allá. Y vamos a hacernos el heraldo, aunque parece que vienen todos. Sí, sí que vienen todos, ¿no? Vale, me voy por aquí. No, soy demasiado gordo, no quepo por ese pequeño abertura. No, y viene también el... Estoy jodido, estoy jodido, capaz que me muera aquí. ¿Para qué? ¡Ah! Voy a morir, no, voy a morir. No, tío, me han visto. Tenían ward ahí donde... Ay, tenía que haber puesto el ping ward donde puse el ward y el ward donde puse el ping... No, es que no sé, tío. Puse un ping ward ahí como para decir, oye, si tiene el heraldo vigilado, pero no. Supongo que tenían es la zona de la entrada del heraldo vigilado porque han venido todos. Han venido todos, como muy instantáneamente. Como sabiéndolo muy fácil. Y el viejo no sé qué pretendía ahí, pero vamos. Mucho ánimo, la verdad. Robarlo y morir. ¿Qué pretende? Para eso no, no te quedes perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, sin más, nos vamos a hacer ahora el Strike Breaker, porque es una forma de mitigar lo lento que es Urgot, porque digo, es que es muy lento. Este campeón necesita un mini reward con un mini bufo. A ver, le han metido un mini bufo, ¿no? Mira, de hecho lo que habría que cambiar es la Q. No reducirle el cooldown, sino, yo qué sé, tío, que cuando le das con la Q a un enemigo, yo siempre lo he dicho, si le das con la Q a un enemigo, que o le quitas armadura, ¿vale? Ojo, espérate, es que ha entrado muy pronto el viejo. Me tendría que haber esperado, pero tengo la ulti. ¿Así la pillo? ¡Sledge! Vale, está enganchada, ahora ya debería ser facilito, y ahora es un cervatillo cazado. Nada, tomar por culo Bambi. Bambi triturada. Madre mía, qué macabro, ¿no? La verdad. Pero bueno, con esta skin todo es más bonito, no la trituro. La mando al mundo de la fantasía y de los sueños, donde los guardianes de las estrellas emplazan a sus villanos para que se reformen. Yo qué sé, me acabo de inventar una mierda. En fin, que nos vamos a dar el Strike Breaker para compensar un poco la nula movilidad de Urgot. Y bueno, mirad lo de la torre, ¿eh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así es como si pegases por 2. Esto literalmente duplica tu daño a la torre. Es como si hubiese dos campeones pegándola y... vamos, la fulminas la torre, ya veis, solo con un ítem y medio. Cómo ha caído de rápido esa torre tan importante, que da 600 de oro. Es una auténtica gozada hacer eso. Lo, hay que hacerlo también con los minions, o sea, con los monstruos. Lo podía haber hecho con el Grom, pero al hacerlo sobre objetivos en los que puedes aplicar la pasiva, muchas veces renta más ir dando vueltas y poder aplicar la pasiva. Y una vez se te acaba la pasiva, ya haces el 1, 2, 3, 4, ahí está. ¿Veis? Y así aumentas un montón tu daño con Urgot. Tu DPS también, y contra campeones también lo puedes hacer. Sobre todo... estoy un poco jodido. Estoy un poco... no, estoy un poco jodido. Estoy muerto, ¿no? Sí. Sí, amigo, sí, estás muerto, crack. Hala, pues Strike Breaker. En fin, dos veces que me muero innecesariamente. No sé qué hacerme de tercer ítem, la verdad. Estoy dudando. Podría hacerme el Sterak, pero no es tan eficiente con... rangos, una de las problemáticas de Urgot. Podría hacerme el Strike Breaker por probar. Es que no, o sea, el Strike Breaker no, pero el Hull Breaker. No, mejor no, mejor el Hull Breaker no, porque voy a estar jugando teamfights y no lo voy a aprovechar bien. ¿El Dead Dance? Venga, vamos con teleport y lo decidimos después. Tengo la ulti. Tengo la ulti, gente. Tengo el Strike Breaker, que me compensa un poco la nula velocidad de movimiento. Es que voy muy lento. Sin Strike Breaker voy a 375 de velocidad. Con Strike Breaker gano más velocidad de movimiento. Y aparte, cuando golpeo, aumenta la velocidad de movimiento. Y espérate que este Rise... A ver si este Emas Flash lo pillas, crack. Este ya no, Tron, 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 tron. La trituradora de carne. Facilito, papá, venga, tú también, next. Y la torrecita, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y ya se cae. Le pillamos a la Veinsota, tirada para atrás, el CC de la Quillana que no es suficiente porque tenemos máxima tenacidad. La verdad que en esta partida es muy importante la tenacidad. Tienen el CC de Ryze, el de Quillana,
el de la Senna, el de la Lilla durmiendo, o sea, es muy muy importante. Y ahora tenemos que hacernos el Nashor, cracks. Hagámonos el Nashor, por favor. No sé por qué no vienen ya, solo viene el Zilean. Joder, y el Lee Sin se queda en medio, qué pochada, tío. Aquí tendrían que venir todos al Nashor, eh. Aquí tendrían que venir, pero no tanques tú. ¡Ah! ¡Que se muere! Dios, no tanques tú, mongolín. Madre mía, tío. Yo puedo tanquear, que soy más healthy y tengo escudos y mierdas. No tanques tú, Urgot, por favor. A ver si me voy a morir yo y quedo de Pepo Clown, eh. Vale, vamos. Venga, va. Bien. Nasorcito. Y al final, mira, Lee Sin por vos, saca de medio y se ha muerto. ¡Bum! ¡Bobo! bueno, eso, que aparte de la velocidad que tema de movimiento el Strikebreaker, pues como Urgot es tan lento, también le viene, sobre todo cuando tiras la W, que te quedas, te autorralentizas, te pones como 200 y pico de velocidad. Pues con el Strikebreaker ralentizas y equiparas a los enemigos a tu velocidad de movimiento. No les dices, yo soy lento, pero vosotros también. Y nada, me voy a hacer el Sterak, supongo, al final. O sea, no es que sea lo mejor del mundo, porque es un rango. Entonces el escudo pasa de un 35% a un 15%, creo. O sea, es una barbaridad la distancia. Joder, es que está muy... Es que Urgot, de verdad, es mal campeón por eso, ¿eh? Por todas las cosas que he dicho y aparte porque se considera rango. Vale, le pego aquí con la ralentización. No es mi objetivo matarle con la ulti, sino solo a ralentizarla. Ralentizo con la Q, ralentizo con el Strikebreaker. Llega Zilean. Llega Zilean. Y me duermo. Y llega Zilean y falla las bombas. Y llega Zilean y déjate que no se muera él. Y se muere. Pero tiene la resucitación y ¡boom! ¡Madre mía! ¡Le he matado de tres autos! ¿Eso han sido tres autos? Dios, es que hago mucho daño ahora, ¿eh? Hago mucho daño y esta corre muchísimo. Nada, no puedo competir contra su velocidad. ¡Madre mía! Vale, Ryze. Que te pillo, que te pillo. Igual no. Joder, macho, todos van muy rápidos en este videojuego, tío. Todos corren más que yo. La Senna, el Ryze, Lilla, el Zilean, todo el mundo, tío, corre más que yo. Está demasiado viejito el Urgot para competir este juego. ¡Jones, malo eres tú, eh! ¡Le pillo con la E! ¡Ay! Sí, Zonya. Vale, bien, ya no tiene Zonya. Yo tengo la ulti en nada. La ulti de Urgot, bueno, si algo bueno tiene es que tiene muy poco cooldown, ¿no? Faltaría más. Tienes que aceptarla, tiene una condición también. Voy a pillar aquí a la Vayne, la tiramos para atrás. Easy kill, no sé por qué gastas flash. Estás 100% muerto. Tengo la ulti en nada, no la puedo tirar. No hay nadie al rango de ser triturated. Pero bueno, ya veis la tenacidad del Urgot. O sea, a nivel de que no me afectan nada los CCs con esta build. Y aparte, es que es eso, tienes que compensar tu gordura y tu lentitud con tenacidad y clic, 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 clic. Con tenacidad y el Strikebreaker para correr un poquito más. Y con eso tenemos un campeón que no es el mejor del mundo, en mi opinión. Pero oye, no está nada mal, la verdad. Y vamos a acabar ya la partida, ¿no? Parece ser, con el Nashor. Tenemos un montón de daño. Está muerto la Senita. Bueno, bueno, igual hemos cantado victoria demasiado pronto, ¿eh? No te voy a mentir. Es que es pronto para acabar, ¿eh? Pero yo me veo fuerte, tío. Me veo con ganas. Me veo con ganas. ¿Vale? Uno menos. ¿El Lee Sin quiere? Ok. Velocidad de Zilean. Strikebreaker. Ralentizamos a la Lilla. Y me duermo. Pero no pasa nada porque tenemos la tenacidad que nos despierta Insta. Bueno, así yo porque me ha pegado la Senna. Ah, vamos a acabar ya, vamos a acabar ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y eso, como hice con la Lissandra, probablemente haga un vídeo de shorts de Urgot explicando todos los trucos. Si no habéis visto el vídeo de Lissandra, está muy chulo porque luego lo complemento. ¿Por qué me tira la ulti a mí? Ah, yo creo que ha hecho mis clics. Luego lo complemento, ya digo, con el vídeo de shorts donde os explico todos los truquitos de Lissandra, el tema de lanzar la Q invisible, aumentar el rango de la E. Bueno, estos pequeños truquitos. Y fijaos, 65, 64, 65% de tenacidad. ¡Qué barbaridad! Es que me dura menos de la mitad del CC. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final. Suscribíos para más y nos vemos en el vídeo que dejo a continuación, que va a ser el de Lissandra, precisamente. Juntas los dos, es como que aparte de hacer muchísimo CC como el que estáis viendo, es que no se puede mover. Es que no se puede mover este men. Ha estado CCado de principio a fin.